Lo logramos. Y lo logramos. Lo logramos. Una vía que era solo polvareda fue intervenida por el distrito. Bien, don Nicolás. Así es, Jonathan, en City Noticias de las 8 acompañamos a la comunidad del barrio El Tejar, allí en Puente Aranda, el 26 de enero a hacer esa denuncia de esa importante vía que tenía un hueco de 3 metros de ancho y 30 centímetros de profundidad. También estuvieron nuestros compañeros de Arriba Bogotá haciéndole seguimiento a esa importante calle allí en Puente Aranda. Estas imágenes corresponden al 26 de enero de este año, cuando estuvimos acompañando a la comunidad del Tejar en Puente Aranda, que denunciaba este inmenso cráter. Los saludamos aquí desde el sector del Tejar. Esto es una cuadra de la Primero de Mayo y por este sector, mire, 3 metros, este inmenso cráter que encontramos. Por aquí tienen que transitar todos los vehículos que quieren coger la carrera 68 al norte, pero ¿qué pasa aquí a diario? Cuéntenos, buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Bueno, mira, a diario se vienen presentando motociclistas, buses del SITP, el flujo de vehículos pesados acá es a toda hora. Y ya no está más ese inmenso cráter, miren ustedes, calientico está el asfalto, se acaba de arreglar esta importante vía del barrio El Tejar. Llevamos con esta problemática más de 8 meses, gracias a la comunidad que me apoyó, lo logramos, y a City TV, que me ayudaron con los reportajes, logramos que la UMB viniera y nos colaborara con el mantenimiento de la malla vial. Miren lo que nos sucedió cuando estábamos en directo en este sector. La tierra que levantó un bus del SITP nos consumió por completo. Calculen cómo quedaban las casas de los vecinos del sector. Los niños enfermos, los vecinos también quejándose mucho de la tos, de los pulmones. Y el alcalde, yo le escribí a la alcaldesa, le escribimos a todo el mundo y absolutamente nadie nos vino a ayudar. Entonces, pues por ende, nos tocó hacer como una protesta, algo así, pues para que nos vinieran a solucionar el problema. Este importante tramo que tienen que tomar todos los vehículos que de la Primero de Mayo quieren tomar la 68 al norte, por fin fue reparado. Una vez más la comunidad City TV lo logró.